Ya estamos de vuelta en Contigo Cantabria, recta final del programa, y aunque hoy lo hemos dedicado a ese Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, no podía faltar, como es habitual, la sección Glis Cantabria. Pedro García, muy buenos días. Buenos días, Lucía. Que la semana pasada no nos vimos, porque ya les he explicado yo a todos los telespectadores que la gripe se apoderó de mí, pero ya que estamos recuperados, nueva sección Glis Cantabria. ¿Y con quién vienes acompañado hoy? Así es, yo creo que hoy tenemos un programa especial. Estamos en una hora ya pensando en la comida. Ay, sí. Y tenemos a Laura Riva, que es la directora comercial de Sobaos Joselín, una marca, una firma cántabra que se está vinculando a los deportes de glis, y nos parece una ilusión tremenda que ya las firmas cántabras importantes pues se vinculen a todos nuestros deportes favoritos. Laura, muy buenos días, bienvenida. Hola, Lucía. A Contigo Cantabria, un placer que estés con nosotros. Además, efectivamente, como señala Pedro y como están viendo los telespectadores en pantalla, todo esto que tenemos aquí, vamos a intentar aguantar y no meterle un bocado hasta las 2 de la tarde que terminamos. Laura, a una empresa como Joselín, de tantos años de trabajo, de experiencia, un referente en Cantabria, ¿qué le llama la atención de los deportes glis para aliarse con ellos? Bueno, pues lo primero, que creo que aquí en Cantabria tenemos mucha base de estos deportes. Uh-huh. Y bueno, pues era añadir otro más a esos con los que colaboramos. O sea, no es la primera vez que desde Joselín vinculáis o apoyáis el mundo del deporte. ¿Con qué otros? Ya hace muchos años que decidimos apostar un poco por el deporte, y de hecho patrocinamos a un equipo de baloncesto de allí en Celaya. Uh-huh. A la escuela de atletismo de Celaya también, equipo de bolos. Hicimos ya otro campeonato, la inauguración, la apertura, el lanzamiento de Chocolín. Hicimos el verano pasado ya un campeonato de surf en Suances, y bueno, pues queríamos estar también apoyando a una empresa referente de esto en Cantabria, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos encantados de colaborar con Obsession y con el surf. Pedro, ¿cómo va a ser un poco esa colaboración que va a existir precisamente entre Joselín y nuestros deportes glis? Bueno, como veis ya en todos sus envoltorios, pues esa imagen del surf con ese sobao de chocolate, la verdad es que yo creo que es súper, lo dan en el clavo. Yo creo que todo el público, ya no solo los niños pequeñitos, sino los más mayores, pues que practicamos estos deportes, pues al final verlo reflejado en estos envoltorios, pues te identificas y te reflejas. Y la colaboración que podemos tener en estos momentos, la verdad es que nos pusimos en contacto, y allí en nuestras instalaciones, para toda la gente, que todos los niños, sobre todo, pero bueno, no tan niños ya también, que allí están todas las tardes, niños, ¿no? Pues que van a patinar y que están allí deslizándose sobre sus tablas, pues siempre tienen ahí un tentempié con Joselín. O sea que es un plus más, un complemento, una alianza, una colaboración que es formidable para todos estos deportistas y la gente que está practicando este deporte, que puedan tener ahí pues algo encima vinculado a sus deportes. Y si vamos un poco más allá y pensamos en la fusión que viene allá el 19, 20, 21 y 22 de marzo, pues con los comerciales que Laura y la empresa Joselín tienen, en este caso con Jonathan Peña, a través de él, pues hemos empezado pues una negociación para esos desayunos de todos los, sobre todo de los deportistas y de los personajes VIP que van a venir a Cantabria a disfrutar de los tres deportes de glis, del skate, del surf y del snow. Unos deportes de glis, Laura, que yo no sé si tú practicas alguno de ellos. Bueno, pues tuve la oportunidad de hacer surf un día en Somo, y la verdad es que me encantó. ¿Sí? Y estaría dispuesta a repetir. Bueno, pues tendrá que repetir, Pedro. Tendrá que acercarse a la fusión, tendrá que unirse a Loredo y se tendrá que meter al agua. Claro. Antes, ya desayunando uno de estos sobaos, yo creo, ¿no? Para coger energía. Efectivamente, yo muy recomendable, además con esas pepitas de chocolate. Sí. Ay, qué bueno, por favor, no sabéis el hambre que estamos teniendo ahora mismo al tenerlos aquí delante y no poder comérnoslo. Laura, ¿hacia dónde se dirige una empresa como Joselín, como decíamos al inicio, con tantísimos años de trabajo a sus espaldas? ¿Cuáles son los retos que tenéis por delante? Bueno, pues ahora mismo seguir expandiéndonos por el territorio nacional e intentar, bueno, pues llegar a cuantos más países sea posible. Es un trabajo duro, difícil, porque bueno, pues es un producto muy local, muy de aquí. Entonces, bueno, pues darle a conocer fuera es difícil, pero bueno, ahí estamos.
Hoy comentábamos, bueno, hoy dedicábamos gran parte del programa, como decía hace tan solo un momento, ese Día Internacional de la Mujer y la Niña en el Mundo de la Ciencia. Apostábamos por esa equidad, por esa igualdad entre hombres y mujeres, y precisamente en una empresa como es Joselín también apostáis por esa igualdad, Laura. Por supuesto, aunque nuestra empresa sigue siendo mayoritariamente femenina, ya tenemos por ahí algún hombre más. Ahora mismo somos 40 personas, de las cuales 35 somos mujeres, y bueno, es básicamente porque en nuestro entorno el hombre se ha dedicado más a las labores del campo y bueno, ha sido mucho más fácil encontrar mano de obra femenina. Pero bueno, ahí vamos logrando esa igualdad. Pedro, ¿cómo van las cosas por la estación de esquí de Alto Campo? Laura, nos comentabas que el surf sí lo has probado, no sé si el snow... Snow no, yo esquí. Tenemos que probarlo. Esquí. Bueno, pues entonces tiene que probar el snow. Cuando tiene fácil, en marzo podrá participar de las tres S. Es verdad, en la fusión. ¿Cómo van las cosas por la estación? Pues la verdad es que estamos teniendo mala suerte, le está costando despegar la temporada, empezamos muy fuerte, como todos sabéis. Sí. Los partes de nieve no son halagüeños, ha nevado un centímetro hace dos noches, o sea que nada. Pero siguen con los trabajos y con la estación, los responsables de la estación, una labor encomiable para mantener la estación abierta y funcionando. Y a día de hoy tenemos nieve todavía en la zona del Tres Mares, en el Chivo, en la zona de Asnos, y permite tener la estación abierta, que ya con las escasas precipitaciones que estamos teniendo, los partes que son un poco desoladores, pues es todo un lujo y una labor que hay que destacar de los responsables de Alto Campo. Partes un poco desoladores, como señalas, para los próximos días, no sé si seguirán por ahí los tiros o... Mezcla, vienen días de sur, con algún día que baja la temperatura y repunta, cambia al norte y al gallego con algo de precipitación, pero muy escasa. Va a tener que volver a nevar sobre hierba prácticamente, porque la zona de la estación, alguna zona... está bastante deficitaria en cuanto a cantidad de nieve, pero bueno, para todos los que nos gusta el deporte de la nieve, blanco, estos meses de invierno, pues tenemos la suerte de tener aquí a menos de una hora de la capital, pues una estación de esquí, poder funcionar y poder subir arriba a hacer unas bajadas para luego al mediodía bajar la playa, o sea que no nos podemos quejar, hay que mirar el lado positivo y también todavía queda invierno, estamos todavía como en el meridiano del invierno y todavía nos pueden venir alguna sorpresa. A medida que van pasando las semanas, vamos conociendo más detalles de esa próxima edición de la Fusion que se celebrará en marzo. Hoy conocíamos que Joselín va a estar presente en esta próxima edición. ¿Cómo van los preparativos? Porque los días van pasando, Pedro. A tope, estamos a casi nada, menos de un mes y poco ya. Este es el 19 de... estamos a un mes y 10 días. Y la verdad es que son pues extensos los preparativos, ya que estamos hablando entre organización, competidores y VIP, estimamos que llegaremos a 250 personas, más luego todo el equipo que va siempre paralelamente a las pruebas. La verdad es que hay que cerrar muchas cosillas, pues trabajando sin descanso, Lucía. Sin descanso, como siempre. Hay que intentarlo. Y como decimos, Joselín estará presente en esta próxima edición de La Fusion. Laura Riva, un placer haberte conocido, muchísimas gracias y enhorabuena por esa empresa que tenéis entre manos. Muchas gracias. Pedro, nos vemos el próximo martes. Hecho, perfecto. Y a todos ustedes, les espero mañana, como siempre, a partir de las 12:30 del mediodía. Que tengan una feliz tarde.